Para la formulación de su pregunta, al señor consejero de Sanidad, tiene la palabra el señor Freire, del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. ¿Por qué el Gobierno informó de una visita oficial del Servicio Nacional de Salud Inglés al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, que realmente no se produjo? Muchas gracias, señor Freire. Tiene la palabra el señor consejero. Gracias, señor presidente. Realmente esta pregunta es muy interesante, extraordinariamente interesante. Conviene que la Cámara lo conozca exactamente. En junio pasado, hace 6 meses, un grupo de directivos del Servicio Nacional de Salud británico, el NHS, el NHS, visitó el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Pocos días después, o sea, hace 6 meses, un grupo de sindicalistas de un determinado medio de comunicación manipuló y mintió sobre esa visita. Y ahora, 6 meses después, el señor Freire plantea esta pregunta aquí, lo cual demuestra, a mi modo de ver, 3 cosas. La primera, que el señor Freire es indudablemente un ágil político, atento siempre a la más palpitante actualidad. Segundo, que efectivamente debemos estar haciendo bien las cosas si lo único que tiene para preguntar el señor Freire es semejante cosa. Y tercero, que los diputados del PSOE ya saben cuál es la manera en la que se puede desperdiciar la última pregunta del año. Gracias. Muchas gracias, señor consejero. Tiene la palabra el señor Freire. Señores diputados del PP, me gustaría saber si le aplauden al consejero de Sanidad porque mintió antes o porque también miente ahora. Vamos a ver. Él ha dado su versión, yo no voy a dar la mía. Testimonios. Señor consejero, delante de ustedes, acabo de decir que aquí vinieron unos directivos del NHS británico. Es falso. Y usted lo sabe. Mire usted, este señor es un médico general británico de PricewaterhouseCoopers. Es una consultora, no es NHS británico. No fueron gerentes, no fueron gestores, fueron médicos generales. Miente usted, señor consejero, con la cabeza cuando dice eso. Es muy importante lo que comento por una razón. Efectivamente, trabajadores de Telemadrid y muchos otros, yo me di cuenta rapidísimamente de que esta nota de prensa de usted, una nota de prensa que leo, el consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, se reúne con una delegación del National Health Service. La sanidad británica se interesa por el modelo de gestión del hospital privatizado Rey Juan Carlos. Eso, junio, recordarán ustedes, estamos en plena batalla contra su privatización. Y a usted le interesaba, y leo de la nota de prensa, le interesaba decir, leo textualmente, comillas, el consejero ha acompañado a la delegación integrada por 19 responsables del NHS durante su visita al servicio del centro y les ha expuesto las principales ventajas del modelo de gestión que está aportando a la calidad y sostenibilidad del servicio madrileño. A saber, esto es más importante de lo que usted parece. Esta última pregunta tiene más dinamita política que la que usted le quiere dar. Ríase, señora Figar. La política hoy está entre los grandes problemas de los ciudadanos y en parte está por actitudes como las de ustedes. Mire usted, he pedido su reprobación por mentir, no solamente sobre la deuda, sino sobre todo lo que rodeaba la privatización. Y es su responsabilidad, la de ustedes, Grupo Parlamentario del Partido Popular, pedir cuentas, pedir explicaciones. La gente nos pierde el respeto a los políticos porque previamente algunos políticos se han perdido el respeto a sí mismos. Se han perdido el respeto a sí mismos. Y se lo pierden ustedes cuando no le piden cuentas a un presidente o cuando incluso le votan a un presidente que está bajo graves sospechas de corrupción. Y le aplauden, y le aplauden.
Ustedes que tanto admiran a los conservadores británicos, me pregunto, señor Freire, vaya terminando, ustedes, por favor. Ahora mismo, señor presidente, un Michael Heseltine que vaya en contra de un presidente que no merece la confianza de los ciudadanos, que vaya, que le pida explicaciones a un consejero que miente, señor Laschetti, o por ignorancia o por maldad, pero usted miente. Señor Freire, les deseo de verdad, permítanme desear felices fiestas, señor presidente. Lleva más de un minuto. Les deseo felices fiestas y el coraje para merecer el respeto de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Freire. Tiene la palabra el señor consejero. Gracias, señor presidente. A lo largo del año y a lo largo de los últimos años, no es esta solo, son muchas las delegaciones extranjeras las que han venido a visitar hospitales, centros sanitarios o un conjunto del Servicio Madrileño de Salud, interesadas, entre otras cosas, por las fórmulas de gestión que hemos puesto en marcha. En concreto, solamente en este año, 19 delegaciones procedentes de 14 países. Una de esas es a la que hace referencia el señor Freire, que enseña una foto con una persona. Pero es que resulta que había más, señor Freire, había más personas, y ahí le va a fallar la cosa, ahí le va a fallar. Porque el señor Freire dice, no, esto no es una visita del NHS británico. Bueno, pues yo le digo que allí estaban, por mencionar algunos, la directora médico del NHS Trust Development Agency, el gerente ejecutivo del Hospital Royal Barnabas and Christchurch del NHS, el gerente ejecutivo del Poole Hospital Foundation Trust del NHS, o el director de recursos humanos del Isle of Wight NHS Trust. Luego entonces, señoría, sí había profesionales, eran profesionales con responsabilidades directivas del NHS. O es que si no, a juicio del señor Freire, una visita a la que acudiera el gerente del hospital Gregorio Marañón no sería de una persona que trabaja en la sanidad madrileña. Pues claro que sí, señoría, claro que sí. Lo que pasa es que su señoría le da un poquito de rabia que no le vengan a ver a usted, pero vienen a ver lo que hacemos, ¿sabe? Y ya lo comprendo, ya lo comprendo, porque la vanidad es algo propio de la condición humana. Pero lo que no es propio de la condición humana es hacer de la mentira una manera de estar en esta Cámara, señora. No es, y eso es lo que el Partido Socialista, en relación con la sanidad y en relación con otras muchas cosas, especialmente las que ha mencionado usted esta tarde en su pregunta, no ha hecho otra cosa que mentir. Mintieron cuando afirmaron que los madrileños tendrían que entrar con la tarjeta de crédito en la boca para entrar en nuevos hospitales como el rey Juan Carlos de Móstoles. Mintieron cuando dijeron, y lo recurrió la señora Menéndez, que la libre elección sería un caos. Mintieron los socialistas cuando decían que la sanidad iba a dejar de ser gratuita en la Comunidad de Madrid. Mintieron cuando aseguraron que los 6 hospitales que queremos externalizar los dejaríamos vacíos de personal para entregarlos a las concesionarias. ¿Y cómo mintieron cuando dijeron que todo esto lo hacíamos para darle todos los hospitales a Capio? Y resulta que Capio ni siquiera se presentó al concurso. Mintieron, y eso es mucho más grave, cuando dijeron que íbamos a quitar el tratamiento, señor consejero, por favor, a los pacientes oncológicos o de VIH. Y tantas otras veces. Mire, señor Freire, aquí no se miente, ahí sí. Aquí hay ideas y reformas para sacar adelante un sistema sanitario de la máxima calidad en tiempos de crisis. Y allí, en todo el año, no hemos escuchado ni una idea, ni una propuesta, ni de sus labios, ni de ninguno de sus compañeros. Muchas gracias, señor consejero.